Bien, amigos, pues vamos a tener un programa el día de hoy muy juvenil, además muy académico, pero también muy altruista. Vamos a platicar con Andrés Salvador Bustos Espinosa. Ahorita le vamos a preguntar qué hace en la facultad que le voy a mencionar, de dónde vienen, y a Nicolás Antonio Orona Yáñez. Muchachos, bienvenidos a tu programa Mundo Universitario. ¿Quién es primero? Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Muy bien, mi estimado. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. No, hombre, tener aquí muchachos jóvenes como ustedes y con ese dinamismo que transmiten, que reflejan, pues tuve, amigos nuestros del auditorio, la oportunidad de estar con ellos en la semana pasada, en el anuncio de una importante actividad que están realizando los alumnos de la escuela de, dime el nombre completo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero ustedes le mencionan, para decirlo de forma corta, ¿cómo lo dicen? FESEPIS. FESEPIS, eso, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sociales. Muy interesante Así el es. nombre, ¿eh? Muy interesante. Pues de eso vamos a estar platicando, ¿no? Sí, De claro. lo que es precisamente lo que ustedes hacen ahí, pero sobre todo vamos a empezar con la parte, altruista que ustedes anunciaron ese día aquí en la sala de telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la unidad Torreón. Mi estimado Andrés, pues platícanos un poco, ¿cómo es que se les ocurre hacer este evento? Porque veníamos hablando desde diciembre de las actividades que hacían Lobos al Rescate, que me parece muy interesante, como para tener un sentido de pertenencia a lo que es la Universidad Autónoma de Coahuila. Sí, somos la primera vez que se hace esta campaña. La campaña como tal se llama Actívate FESEPIS. Lo estamos haciendo completamente dentro de las instalaciones de la escuela. Somos estudiantes de noveno semestre. Esta idea, o bueno, este concepto de campaña nace desde el semestre pasado, en el cual lo articulamos todo de forma teórica. Se hicieron como pilotos en escrito y ahorita lo estamos implementando como tal, ya lo estamos haciendo. Queremos que de algún modo esto se quede, porque en anteriores años que hemos estado, ya hemos estado ahí 4 años, ya es nuestro último semestre, de Cuatro hecho, años y medio, sí. 4 años y medio, y hemos visto que siempre se hacen cosas como, por ejemplo, pláticas, eventos. Entonces, queríamos nosotros dejar una huella. Queremos dejarle esta campaña a los alumnos de nuestra facultad. Y aprovechando que ya estamos allá en Ciudad Universitaria, repartirla a las demás facultades, porque como lo mencioné en la rueda de prensa, siempre que se hacían eventos aquí en la antigua FESEPIS, que estamos aquí al ladito, siempre eran meramente de FESEPIS, nunca había otros alumnos. Pero ahora que estamos allá, creemos que como profesionistas, como personas que vamos a ser importantes en la comunicación y en la sociología y todo lo demás, tenemos que convivir, tenemos que ser parte a la ciudad universitaria. Y también quisimos, en completo todo el comité en general, dejar algo de ayuda a una asociación civil, y fue como pudimos empatar todo. Pues podemos hacer estos eventos y podemos cobrar una cuota con donaciones en especie, de esta forma, comida, artículos de higiene y así. Así nace esta campaña, y no queremos que se queden solo una, queremos que los que vienen de no, los que están en octavo ahorita y vienen a noveno la sigan haciendo. Ok, pero dentro de la campaña que se va a llamar Actívate, así va a ser. Es decir, Actívate. va a tener ese nombre per sécula seculorum, como dicen luego, ¿no? No le van a cambiar, así la van a dejar, es lo que va a distinguir una campaña altruista de la facultad. Así es lo que nos distingue a nosotros como nuevo concepto, Actívate FESEPIS, pues con la finalidad de implementar el deporte, ¿no? Venimos de situaciones difíciles, sí, son 2 años muy difíciles que hemos estado en línea. Entonces, muchas generaciones, o al menos cuatro grupos de nosotros, se quedaron sin estas actividades. Anteriormente se realizaban con otros nombres, pero nosotros quisimos implementar algo nuevo, innovar lo que ya nos habían dejado. Asimismo, pues seguir con las generaciones que siguen, que puedan llevar a cabo también esta campaña que es Actívate FESEPIS. Nosotros dijimos, siempre hacemos esto en las universidades, ¿qué tal si aprovechamos ese foro que tenemos, ese micrófono abierto como tal,
y damos a entender que somos muchos y entre muchos podemos ayudar. No solo podemos hacer deporte, pero a la par podemos ayudar. Podemos tener conferencias, pero a la par también podemos ayudar. Incluso podemos divertirnos haciendo concursos y lo que sea, pero también podemos ayudar. Y esto es a lo que va esta campaña. Es lo que nos interesa dejar en la universidad. Eventualmente, como dices, poderlo hacer cada vez, dos veces por año, o que se lo repartan entre las mismas facultades, que un año lo haga FESEPIS, que otro año lo haga FARC, que otro año lo haga FIME, así generalmente. Pero también la intención de esto es inspirar a las demás facultades, por lo que nosotros sabíamos, somos de las pocas o la única que realizaba este tipo de eventos. Entonces, pues, como ya estamos en Ciudad Universitaria, podemos inspirar a las demás facultades a que se animen a... Ustedes son los que más se van a echar clavados al estudio de precisamente del desarrollo social, del desarrollo de la comunidad, de estudiar el porqué de muchas dudas que tenemos acerca del desarrollo social, del desarrollo comunitario. Entonces, serán ustedes quienes también hagan algunas propuestas de beneficio en la sociedad. En parte de lo que ustedes mencionaron en su rueda de prensa fue: vamos a apoyar a la comunidad para, como una muestra de agradecimiento a todo lo que la comunidad les ha dado, ¿no? Pues para empezar, la propia universidad, sí, la propia es universidad. Una aportación de la misma comunidad que vía la aportación de sus impuestos y todo eso, bueno, hace posible la universidad pública, ¿no? Y esa es una parte muy importante de parte de ustedes. Pero muy bien, pero ahora vamos a la parte que corresponde a los días en que van a realizar esta actividad, porque para que no esté pensando nuestro auditorio, decir, ah, caray, pero ya vienen vacaciones y viene esto otro, pues ¿cuándo lo vamos a hacer? A ver, para que nos informen, para que también se vayan a seguir haciendo su agenda. A ver, ¿quién de los dos? Bueno, comenzamos, Andrés. Muchas gracias, comenzamos este 17 de marzo con una plática, lo había dicho en la conferencia de prensa, la primicia es el enfermero de mal, un luchador famoso en la región aquí en Torreón. Pero también nos va a acompañar el hijo del espectro. Ahí también va a estar con nosotros platicando del deporte, de cómo les ayudó, cómo pueden utilizar el deporte como un escalón de éxito, ya sea en su deporte favorito o simplemente en la disciplina que la gente o nosotros como jóvenes queremos practicar. Luego pasamos el 24 de marzo a un torneo de tripletas en el deporte de básquetbol, 3 contra 3. Y igual también vamos a invitar a las demás facultades, vamos a tener premios para el primer lugar. Y terminamos con los Juegos del Grillo, que es una adaptación no bélica de la famosa serie coreana. No sé si la puedo mencionar. Sí. Los Juegos del Calamar, pero adaptado a los Juegos del Grillo, algo más mexicano, que por alguna extraña razón lo he visto... Cuando somos niños se nos da muy fácil hacer esos juegos, pero cuando crecemos se nos quita esa habilidad y sería buena traerla de nosotros. No, lo que pasa ¿un grillo es que jugando? El nombre viene de la mascota de la escuela, que es un grillo. También es coincidencia, ¿no? Coincidencia, sí. Entonces, es la mascota que nos representa como facultad y pues viene de ahí el nombre, ¿no? Ya se ha utilizado bastante últimamente en nuestra cafetería también, café con grillos y el grillo a fin para muchos nombres, ¿no? Muy popular en CU, nuestra cafetería, por cierto. Pues en fin, ahí están, amigos nuestros, los muchachos. Les digo su nombre de nuevo, está con nosotros Andrés Salvador Bustos Espinosa, es del noveno semestre de Ciencias de la Comunicación. Ya se vieron que sí puede el señor desarrollar ese talento de la comunicación. Y es presidente de la campaña de Actívate de FESEPIS. También nos acompaña Nicolás Antonio Orona Yáñez, que por cierto yo te vi muy activo ahí, como que tú haces muy bien el trabajo acá atrás, coordinando a la gente y todo, sí. Mientras allá el encargado de comunicar está sentado en el estrado, ¿no? Sí, pues más que nada, por eso estamos siempre juntos, ¿no? Estamos apoyándonos. Hacen equipo. Exactamente, ya tenemos varios semestres haciendo muy buena dupla y más que nada aquí en la campaña, ¿no? Echarnos la mano los dos. Muy bien, ¿y tú a qué acentuación vas a ir? ¿Vas a ir también a comunicación o vas a ir a otra
a otra de las, por ejemplo, más a sociología o más a administración pública? ¿O qué? No, yo también soy por medio de comunicación, ya en la rama de organizacional. Ya es de un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, a los medios. Que es muy interesante, ¿sabes? Eso, ¿eh? Claro que sí, porque va mucho de relaciones humanas, de recursos humanos, de publicidad, de marketing. Entonces, es una rama muy interesante, es una alternativa más a los medios comunes que conocemos. Así es, ¿no? Muy interesante. A ver, ahora les voy a preguntar, muchachos, ¿por qué escogieron la lucha libre para promocionar este proyecto? Bueno, principalmente, aparte de que Torreón es una región muy futbolera, siento que una de las cosas que más se le da a Torreón es la lucha libre. Tanto en la sociedad... Y además ha tenido grandes luchadores. Sí, Laguna, está, ¿sí? Por ejemplo, Dr. Wagner, toda la dinastía Wagner, que es de aquí, Último Guerrero, Bandido, que está triunfando allá en Estados Unidos. Innumerables personajes, mejor dicho, de esta maravillosa región. Y también en la facultad de nosotros y en toda la ciudad universitaria son muy populares los luchadores. No creo que no haya nadie, en ningún estudiante, bueno, vamos a magnificarlo más, no creo que no haya nadie en la sociedad que no conozca un luchador de aquí. Entonces creemos que... Pero en general la lucha libre, pues venimos sí, desde allá de... Desde el legendario Santos y Blue Demon y todo eso, ¿no? De los pioneros de la lucha libre en México. Una época maravillosa en esos aquellos. A nuestra comunidad estudiantil le gusta mucho la lucha. Creo que somos una generación que alcanzó buena rama de personajes luchísticos aquí en la región. Pero a nivel universitario, ahora sí platíquenme ustedes un poquito más acerca de que... ¿Cómo van a promocionar esto? ¿Lo van a llevar ustedes a las facultades? ¿Se van a pasear por todos los medios de comunicación para estar informando a la comunidad lo que está haciendo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? ¿Van a emitir un volante? ¿Van a sacar póster? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, estamos con el Departamento de Extensión Universitaria que nos está apoyando en ese aspecto, en la difusión entre facultades. Y pues a nivel social estamos aquí. No, pues muy bien. Empezaron bien, además, ¿eh? Sí, también estamos implementando la publicidad, ¿no? Los flyers, principalmente... ¿A través de redes sociales? A través de redes sociales y físicos, pegados en ciertos puntos de nuestra facultad, y pensamos ponerlos los próximos días en toda Ciudad Universitaria. Pero aparte, yo tengo una duda muy grande que me parece que la pueden contestar ustedes con mucha facilidad. Ahora es de luchadores, ahora es aspecto deportivo... Pero mañana puede ser de otro tema. No sé, me quiero imaginar yo, por ejemplo, que sea una campaña medioambiental, por ejemplo, que promuevan ustedes mismos. ¿Por qué? Pues es algo que está en el ánimo de la sociedad acerca de tanto problema que tenemos con la ecología, ¿no? Entonces, o bien un asunto que vaya relacionado con la tecnología. Sí, de hecho sí fue tema en la mesa, la ecología, pero a fin de cuentas se inclinó por el deporte. Más que nada no sabíamos cómo iba a estar el tema pandemia. Sí, básicamente lo que mencionas, por ejemplo, el medio ambiente y todo eso, se barajó, lo tuvimos como opción en el comité, pero tuvimos esta maravillosa sintonía cuando todas las cabezas conforman un solo universo. Nos dimos cuenta de muchas cosas, principalmente el auge de la lucha libre, como tú dices, se va y regresa. No fue más que una investigación empírica, se puede decir, ya que nosotros no hicimos encuestas, sino que lo veíamos y lo preguntamos tal cual, yendo con tal persona, oye, si viniera aquí un luchador, ¿tú irías? Y nos decían, sí, claro que sí. También vimos que había mucho auge del deporte del básquetbol, y así mismo vimos que... Como tal, nuestros compañeros se querían divertir de alguna manera sana, activándose físicamente. Es muy buen tiempo para implementar lucha libre otra vez. Ahorita tenemos muchos exponentes fuera del país, en diferentes empresas de lucha libre, y creo que la lucha libre mexicana está retomando muy buen nivel. O lo tomaron como una medicina súper buena para salir del confinamiento, poder salir y gritar, poder salir y sentirte libre, ¿no? Todas estas se cosas. Se ahoga uno, la verdad. Sí, ¿cómo no? Claro, ¿cómo no? Pues es una medicina excelente. Sí, tanto la risa como la euforia, ¿no? Así es. Y no podía faltar, pues, una dama con nosotros,
Y está con nosotros Salma Cristina Nájera Pelayo, que la vimos también muy activa después. Bueno, a él lo vimos ahí como el que mandaba, ¿no? Como ahí sentadote nomás. Pero a ustedes los vi yo trabajando mucho acá. Salma con las cámaras y todo, y tú ahí coordinando a la raza. Me di cuenta, no sé si eso estaban haciendo realmente, ¿no? Pero eso me pareció que hacían, ¿no? Y muy activos, muy bien organizados, ¿eh? Yo los felicito. Además, fueron hasta a supervisarlos y todo lo estaban haciendo bien. En fin, dice un dicho por ahí, hay que aprendérselo porque lo vamos a ver en el transcurso de nuestra vida. A lo mejor no le gusta porque es muy ranchero, dice, al lomo del amo engorda el caballo. Pero lo que quiere decir es que si no está alguien supervisando los trabajos, generalmente algo no sale bien. Entonces, el que finalmente paga, pues tiene que tener un supervisor, ¿no? En todas las empresas. Pero en el caso, por ejemplo, de la familia, pues ahí el papá está al pendiente, la mamá está al pendiente, en la formación de los hijos, en todo el trabajo, obviamente familiar. Y a eso se refiere ese famoso dicho, ¿no? Al ojo del amo engorda el caballo. Pero en cada lucha libre vemos muchos chiquitines y muchas mujeres. Sí. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Tú votaste porque fuera de lucha libre o no? ¿O cuál era tu idea de la actividad que se estaba planeando? De la conferencia. ¿Era otra cosa o qué? Pues teníamos pensado otro expositor, pero ya por cosas ajenas a nosotros ya no se pudo. Entonces, los expositores que van a presentarse en esta conferencia son conocidos míos. Y pues en la lucha libre yo sí tengo... Se salió el 20. Por eso hacía falta de aquí, hombre. Sí, claro. Yo sí tengo mucho, pues, apego a la lucha libre, la verdad, desde pequeña, yo creo. ¿La practicaste alguna vez? Sí entrenaba, pero pues nada más como para distraerme. O sea, así por encimita. Que sería muy natural. Yo creo que todos empezamos así, ¿no? Sí. Sí, empezamos a correr por eso, empezamos a brincar por eso, vamos al karate por eso, pero al rato ya interagimos un poco y ya nos gusta, ¿no? Sí, claro. Sí, y pues como comentas, es muy cierto que muchas mujeres se han incursionado mucho en la lucha libre y creo que hasta el mismo público de la lucha libre es femenino, es el más apegado también a la lucha libre. Y aquí en México se está dando mucha oportunidad a las mujeres en cuanto al deporte. Y está muy padre que ya sea de una manera más inclusiva, más ahora sí que para todos. Que todos puedan disfrutarlo y verlo. Sí, porque además hay quien dice, todavía sigue siendo en México, ya me darán ustedes su opinión, la polémica que si es un deporte o es una actuación. Entonces, ese tipo de cosas que siguen ahí, funcionando, pues que sigue la gente opinando, que sigue la gente diciendo que cómo es posible, ¿no? Pero en nuestro país hemos tenido accidentes muy feos en la lucha libre que han costado la vida de luchadores, ¿verdad? Sí. Entonces, es increíble que sigamos pensando todavía que es un que se actúe, ¿no? Uh-huh. Y suponiendo que fuera actuación, pues ¿qué tiene? Hay que hacerlo bien, ¿no? Aprovechando que estás aquí, mi estimada Salma. Vamos a preguntarte un poco, y le voy a invitar a tus compañeros para que ahora sí, si ellos tienen alguna pregunta que hacerte como mujer, te la hagan, para que a ver qué tan buenos entrevistadores son, ¿no? Vamos a ver. Yo te quiero preguntar primero, luego te va a tocar a ti preguntarle y luego aquí a mi estimado, ¿eh? Para que la hagan de entrevistadores también. A ver, estamos viviendo el mes del yo le digo el mes porque todo el mes va a haber actividades y se han estado haciendo actividades del principio de enero sobre el Día Internacional de la Mujer. Ajá. Pues creo que sí, hace mucho ruido este tipo de pues festejos entre comillas porque pues tantas desgracias que hemos vivido las mujeres. Por eso el 8 de marzo se dice que no se festeja, es de lucha. Porque pues sí, tantas cosas desafortunadamente que hemos pasado. Creo yo que ninguna mujer se ha salvado de alguna falta de respeto así. Y estás en lo correcto. Haz el bien sin mirar a quién. O sea, nunca hagas algo para quedar bien tú. Más bien hazlo por respeto, por cariño, porque quieres y porque puedes hacerlo. Creo que es lo correcto, el respetarnos entre todos. Te comento, yo no lo veo como festejo.
este mes de la mujer, sí, claro que es muy necesario, porque es la única manera en que tenemos nosotras las mujeres de levantar la voz, o de darnos a que nos vean las personas, a que no todo es, ay, la mujer es sumisa, es la que está atrás del hombre, es la que lava los platos, es la que, no, también como comentas tú, que es una persona trabajadora, que, o sea, hace todo por su gente, por su familia, más que nada, que se vea también esa parte. Y yo te digo, yo sí lo veo muy importante este mes de la mujer. ¿Qué representa para ti ser mujer últimamente, ¿no? En medio de se puede decir tanto hombre, somos mayoría en el salón, que me gustaría que fueran un poquito más de mujeres, no tienen muy buenas ideas, yo las respeto mucho, las quiero yo mucho. Yo vi dos o tres andaban ahí con ustedes, tres. La mayoría eran hombres, tres, como seis, ¿verdad? Sí, como comento, sí. La mayoría somos hombres, pero sí nos vemos muy apoyados de las mujeres, tienen muchas ideas, tienen mucho valor, mucho cerebro, o sea, son increíbles, yo las quiero mucho, las respeto mucho, y por eso le quiero preguntar ya, ¿qué representa para ti ser mujer en este proyecto? Pues creo que, como comentas, al ser muchos hombres, siento que la energía está muy arriba. Sí trae mucha energía, los hombres son mucho de energía, y la mujer es como, bueno, ok, tienes esto, pero no tienes esto. Vamos a juntarlo y a ver qué podemos hacer. Y los hombres son como que, no, yo tengo todo, yo puedo hacerlo todo. La mujer es como, a ver, sí, bueno, cálmate, respira, esa energía guárdala para otro tipo de situaciones, y vamos a aterrizar las ideas. Y para mí en el proyecto siento que es como canalizar las energías, ¿sabes? O sea, siento que es muy necesaria la mujer, porque la neta, si fueran puros hombres, creo que el proyecto ya estaría, o sea, ya. No es crítica. Vaya que nos ha calmado bastante. Sí. Momento, Petra, que me estoy peinando. A propósito de dichos, ¿verdad? Mi estimado Andrés, ¿qué le quisiera preguntar aquí a tu gran amiga? A mi gran amiga, bueno, yo me voy a salir un poco de lo habitual, yo no te voy a preguntar nada. Yo quiero aprovechar el momento para agradecerte que estás con nosotros y que respeto mucho tu trabajo, tus ideas. A lo mejor en su momento no pudimos contemplar ciertas cosas, ciertos pensamientos que teníamos tú y yo, y eso nos hizo alejarnos, pero estoy disfrutando mucho el momento que estamos teniendo como amigos, como compañeros, y quiero disfrutarlo por mucho tiempo. Te quiero mucho. Y gracias por todavía estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el cariño y el respeto, porque son muy respetuosos, la verdad, son muy respetuosos, muy caballerosos. Y que me den la oportunidad de que no me vean por encima del hombro, ni por el hecho de ser mujer. No, o sea, ponerme de que no, tú no puedes por ser mujer. Porque por lo general es lo que pasa con las mujeres, ¿no? Que por ser mujer no puedes. Y me agradezco muchísimo la oportunidad que me dan y la confianza. Oye, déjame preguntarte algo que es muy común y que probablemente, sobre todo en el norte del país, casi no se nota, ¿no? Pero tus compañeros, cuando se van a subir a un carro, al taxi o a un auto, ¿te abren la puerta? Sí, son muy caballerosos. Sí. ¿Te sacan la silla cuando te vas a sentar? Sí. También. Nada más que como uno como mujer... Y uno es así, no sé de qué me estás hablando. No, tío, uno como mujer, bueno, yo... ya tomo como la iniciativa, pero sí, por ejemplo, Nico, me voy a sentar y me agarra la silla, o cargo una silla y me dice, yo te ayudo, y así, sí, son muy atentos. Porque además las mujeres en el norte casi, a veces esperan tantito, pero ellas van y se sientan, ellas van y se suben y abren la puerta, ¿no? Pues sí. Digo, pero son ciertas costumbres, pero la caballerosidad es eso, pues hay que formarse dentro de ciertos hábitos y de buenas costumbres, finalmente es eso, ¿no? Aquí lo trascendente del tema es el respeto como ser humano. Es un tema fascinante, amigos nuestros. Pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se acabó el programa. Ya nos vamos. Nos están diciendo ya que nos vamos a ir. Pues agradecemos a la estación de Radio Universidad la edición de este programa. También al ingeniero Salvador Hernández Vélez, también a la coordinadora de la unidad Torreón, Sandra López Chavarría, y a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que estuvieron el día de hoy, a Arturo, que está ya muy trabajador. Amigos nuestros, pues, lo siento mucho, no nos vamos a poder despedir. Ya nos vamos. ¡Viva la mejor!